Oración de la mañana de hoy lunes 26 de febrero del 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de abundancia, aquí estoy, dispuesto a comenzar un nuevo día donde sé que me vas a bendecir. Permíteme poder cumplir tu santa voluntad en cada una de mis tareas cotidianas. Señor, te pido que acojas mi vida para que puedas transformarla y así vivir en plenitud y con devoción los misterios de tu salvación. Imploro tu perdón por ese amor que no pude dar, por ese favor que negué ante la necesidad de mis hermanos, por no ser solidario, por no haber dado lo que recibí de ti. Confío plenamente en ti y en todo lo que haces en mi vida. Comienzo este día expresándote que tengo fe en ti y en tu espíritu. Te agradezco porque infundes tu bendición en mi vida, aunque todavía me cueste descubrir tu acción en momentos de dificultad. Gracias, mi Dios, estás conmigo en mi vida, en lo que soy, metiendo tu mano en mi historia. Por eso hoy proclamo que voy a ganar la batalla, pues mi escudo eres tú, mi fortaleza, la espada que defiende mi ser. No dejes que la tristeza llegue a mí. No quiero vivir sin el gozo de mi Padre. Quiero poder entender que todo pasa porque tiene un sentido en la vida. Por eso ahora te pido que obres en mi corazón y destruyas toda atadura, todo miedo, toda mala experiencia que por alguna cuestión haya quedado en mi corazón. Gracias por acompañarme en mis propias batallas y por hacerme consciente de que las puedo ganar. Te agradezco porque nunca me das la espalda y me acompañas en mi camino. Extiendes tu brazo en cada situación que me toca enfrentar y me defiendes como un rey defiende su castillo. Te entrego mi fe para que mi confianza esté puesta siempre en ti. En ti reposa mi esperanza, pues nos entregas la garantía de una vida eterna por medio del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado seas por siempre, porque eres fiel, porque me amas. Pongo todo en tus manos, confiado en que son el mejor lugar donde pueden estar. Padre bueno, te ofrezco mi amor, mi esperanza y alegría por el resto de mi vida. Quiero siempre emprender el día bajo tu presencia y protección. Ilumina mi mente para no equivocarme en cada uno de los pasos que tengo que dar. Quiero que todas las decisiones me lleven por el camino de la santidad. No permitas que la desesperanza y la angustia me arrebaten la paz y tranquilidad que solo tú me das. Quiero hoy enfocarme en tu voluntad. Quiero ser un instrumento tuyo. Quiero seguirte todo el día que comienza. Que todo se haga según tu designio. En esta mañana te entrego mi corazón para que habite en él Jesús y que los signos de su amor se hagan presentes en mi vida. Gracias por ser el motor de mi vida y el único que le da sabor a mi existencia. Tú eres mi único anhelo, y solo por ti sé que mi vida no está vacía. Gracias por la vida, Señor. Permíteme conocer personas que sean bendición para mi vida y yo para sus vidas. Ven, Padre eterno, te entrego este nuevo día para que mis actitudes, palabras y acciones sean acordes a tu voluntad. Amén.
Durante el día dejaré mis aparatos electrónicos y trataré de compartir momentos de calidad con las personas que amo. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Salmo 113. Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.